Bienvenidos a CDA, el podcast en donde yo, Abel, los introduciré a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Así damos bienvenido a una nueva temporada aquí en Caballeros del Albedrío. Como pudieron notarlo, hay un nuevo cambio en el formato del programa porque desafortunadamente nuestro amigo y compañero Bones ya no nos estará acompañando en estos viernes de misterio, pero el show tiene que continuar y todavía quedan muchas historias por contarles porque dejamos muy abierta la primera temporada, nos faltaron temas, nos faltó mucho tiempo. Vamos a venir a recuperar estos temas que quedaron abiertos en la primera temporada y espero que lo reciban de la mejor manera y que les guste. Ahora sí, ya es momento de entrar de lleno con esta segunda temporada y hay que dejarnos de líos, de problemas, porque venimos a degustar un buen capítulo con aliens. Claro, porque pues era justo y era necesario que pues regresáramos con este tema que se había prometido y que se había firmado desde que comenzamos básicamente el programa, el caso Roswell. Pero antes de entrar de lleno como tal a la información, es bueno decir que en la actualidad el condado de Roswell es sumamente atractivo por los amantes de la ufología. Es el lugar en donde sucedió uno de los sucesos más importantes de nuestra historia. Tal es la fama de este condado que marcas muy renombradas se han sumado a la locura por los aliens. Y no es loco pensar que en este pueblo existe un museo en donde puedes observar algunas representaciones de lo ocurrido y algunos recortes de prensa, unas maquetas. Básicamente todo es muy artesanal porque es fabricado por las mismas personas del pueblo. Es un lugar que cualquier amante de estos temas nos encantaría visitar. Es hora de los hechos y para eso nos ubicaremos en el año de 1947, en Nuevo México. Es básicamente un desierto enorme y ciudad de rancheros. Hay que tomar en cuenta que para estos años, con el único entretenimiento que se contaba era la radio, que daba a conocer las noticias del lugar, pero en particular Roswell daba una pinta de ser la típica ciudad de rancheros y de caballos. Y no era así, debido al movimiento militar. Gracias a que ahí se encontraba establecido un cuartel de la Fuerza Aérea, misma que años antes lanzó las bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki. Tengan esos datos en mente porque podría ser una posible explicación de lo sucedido en este lugar. Por este aspecto, la ciudad se mantenía alerta y tenía algo que estar observando todo el tiempo. Era un lugar con mucho movimiento que pretendía no tenerlo. Dejando todo esto en claro, refrescaremos un poco la memoria y porque hace un buen tiempo hablamos del caso de Aurora. La ola de avistamientos ovni ya había comenzado mucho antes de lo sucedido en Roswell. Era algo nuevo para todos los habitantes, un punto más que los mantenía a la expectativa en los cielos. Y claro, esto es muy obvio, porque si en nuestro tiempo todavía nos seguimos impresionando con este tipo de avistamientos, es muy normal que en 1947 las personas estuvieran tan sorprendidas como nosotros. Durante las primeras semanas de julio, un objeto se estrelló en el rancho de Mac Brace, de 40 años de edad. Era un ranchero muy conocido por todo el pueblo. De inmediato entraremos en conflicto por las versiones, que pueden variar dependiendo de las fuentes consultadas. Unos indican que se encontraba caminando en su propiedad en compañía de su hijo. Otros mencionan que estaba caminando con un vecino. En fin, es preciso decir que tampoco tenemos muchos datos exactos, ya que las fechas también suelen variar, y este es el momento en donde muchos comenzarían a dudar. Todo suena a cuentos inventados. Para el 9 de julio, el periódico local Roswell Daily Records publicó en uno de sus tirajes una entrevista con Mac. Ahí describía todo. El lugar era un desastre muy luminoso. Parecían tiras de papel aluminio. Al tomar los objetos, se dieron cuenta de que podían moldearlos a cualquier forma. Y siempre retomaban su forma de origen. El lugar estaba lleno de estas placas de metal, pero también había algunas varillas, por nombrarlo de alguna manera. Estas tenían algunos símbolos raros, lo cual ya daba mala pinta. Después del tiraje, el condado de Roswell estaba en total alerta. Algo había caído del cielo en aquel lugar. Fue tal el revuelo que el gobierno tuvo que salir a tranquilizar a los habitantes. La única explicación lógica, entre comillas, solo se trataba de un globo meteorológico. Es mejor que nos acostumbremos a que nos den esta explicación, como la más lógica en la mayoría de los casos. Algo en este caso no estaba cuadrando del todo. Roswell era muy propensa a padecer de estos globos meteorológicos estrellados.
Los dueños de las propiedades tenían que limpiar el desastre provocado. Ellos conocían perfectamente los materiales de los cuales se componía un globo de esta clase. Por este motivo, Mac decide tomar algunas muestras de los materiales para consultar a algunos de sus vecinos. Al ver los materiales y quedar impresionados, le recomendaron que entregara el material por una buena cantidad de dinero. Así que sin pensarlo, partió hacia Roswell para hablar con el sheriff George Wilcox. Igual que Mac, no supo qué hacer con el material. No sabía qué era y no le veía una gran utilidad. En ese preciso momento, toma la llamada de la radiodifusora local. Solo estaban en busca de sucesos en que comunicar. No había nada nuevo o relevante. Lo único emocionante que había tenido el sheriff ese día era la plática con Mac y decidió ponerlo a la bocina. Comenzó la conversación entre el locutor y Mac. Los ánimos comenzaron a subir de inmediato. Mac estaba molesto. Lo único que pedía era ayuda para que recogieran el incidente. El locutor no entendía nada. Mac continuaba alterado. Comenzó a quejarse por el asqueroso olor del área. La conversación se hacía más bizarra para el locutor. No sabía qué pensar. Preguntó por el olor que había. Mac solo dijo, cito, «Están todos muertos». El locutor entró en pánico y preguntó, «¿Quién había muerto?». La situación se escuchaba grave. Solo escuchó las personitas. Para este punto, la situación ya se había salido de lo habitual. Algo no estaba bien. El locutor intentó tranquilizarlo y darle salidas lógicas. Mencionó la cercanía a la base militar y las pruebas que hacen constantemente. En este punto, le explotó la tacha a Mac y rompió en desesperación y solo dijo, cito, «No es un experimento, ni son seres humanos». Oh, es una cita muy fuerte. Él los estaba viendo con sus ojos y es muy difícil que no podamos reconocer a otro ser humano, porque con esa esencia nacimos, de reconocer a otro ser humano. Y si él decía que no eran seres humanos, entonces había un gran problema. Por la manera en que se dio la llamada, el tema y el año, pues lo tomaron como una locura, básicamente. Hay que decir que entre el día del accidente y la llamada, habían transcurrido varios días. Una explicación para la hediondez del lugar. Olía a alguien muerto, básicamente. Durante estos días, varios vecinos visitaron el rancho. Veían el desastre y tomaban pequeñas partes del objeto. Esto se había convertido en algo público. Había muchos testigos. Era una completa locura. Los restos del objeto seguían reposando en las tierras de Mac. La situación comenzaba a interferir en su trabajo, y por lo mismo se hartó de la situación y de la poca ayuda que estaba recibiendo. Así es que se encuentra a un amigo llamado como Robert, que pertenecía a la policía local. Al contarle la historia, le pide que una muestra del objeto para en un par de días la lleve a la base militar. Mac ya no podía esperar unos días más, y el domingo 6 de julio decide manejar hasta la base aérea para reportar el objeto. Hay que aclarar que pues son ranchos de oficio, o sea, estos señores no se pueden mantenerse quietos un instante, y por lo mismo, o sea, ya habían transcurrido varios días en los que no podía trabajar y esto ya le estaba causando un gran problema. Pero para las primeras horas del lunes aparece el coronel Jesse Marcel en compañía de Cherry Van Cavit. Eran dos agentes de inteligencia, pero antes de llegar al lugar no tenían una gran expectativa de lo sucedido. Incluso pensaban que se trataba de un ataque soviético, porque en estas épocas estaba muy en conflicto lo de la Guerra Fría, entonces cualquier amenaza que recibiera el país, pues ellos pensaban que era un ataque soviético. En cuanto llegaron al lugar se dieron cuenta de lo que se trataba. De nuevo cuenta, las versiones deforman los sucesos. Una versión indica que Marcel estaba fascinado con los restos encontrados, mientras que para Van Cavit no era nada relevante. Aún así pasaron todo el día recogiendo los escombros del lugar. Había tanto trabajo que Van Cavit tuvo que regresar a la base para reportarse con su superior y para que al día siguiente muchos agentes se presentaran en el lugar para terminar con la recolección del material. Mientras esto sucedía, el coronel Marcel tomó la iniciativa para determinar qué era aquel material. Le jugó al científico. Lo quemó, golpeó de diversas maneras, pero aún así el material conservaba su forma y no tenía ningún daño. Antes de partir del rancho, tomó algunas muestras
pues seguía impresionado de qué era ese material. Mientras manejaba hacia la base militar, decide tomarse una parada en su casa. Tiró algunos de los trozos del material en la cocina y despertó a su familia. Quedarían atónitos y aún tiempo después se siguen completamente seguros de la extrañeza de aquellos objetos, pues al siguiente día llegaron aproximadamente 60 agentes al rancho y se dieron cuenta de la magnitud del desastre. Fue el momento de tomar como medidas extremas que había que desaparecer todo rastro de este objeto. Y fue así que tomaron la grandiosa idea de amenazar a los lugareños hasta que entregaran todo el material recogido del rancho de Mac. Pero aquí comienza la extrañeza del caso, porque para el día domingo el coronel Blanchard ordenaría al teniente Walter Hall dar un comunicado mencionando que ya era oficial que tenían en posesión un platillo volador. Unas horas después, la noticia se había entregado a los periódicos locales y con la famosa primera plana del Roswell Daily Records. Cito, la RAF atrapa un platillo volador. La noticia le daría la vuelta al mundo. Se estaba confirmando uno de los más máximos misterios por la humanidad y uno de los más escalofriantes, claro. Hay que aclarar que en estos tiempos, pues como ya se los había mencionado, pues no había mucho entretenimiento, no había esta educación, no había estos términos de alienígenas, de personas que vinieran de otro planeta. Y justamente estas personas que eran de rancho, obviamente tenían menos ese tipo de conceptos en la cabeza. Y que confirmaran o que saliera en primera plana esto de que ya habían capturado un platillo volador, realmente fue como un choque en sus mentes que les hizo ver las cosas de otra perspectiva. Parecía que todo estaba bien, entre comillas, por decirlo de alguna manera, porque esa misma tarde, habitantes de Roswell se percatarían de una caravana militar muy bien protegida, militares muy bien formados y armados. Lo único que fallaba en esa ecuación era la carga del convoy, ya que solo estaba cubierta con una sábana, pero esto no lograba esconder un objeto ovalado. Todo el pueblo lo sabía. Se había estrellado un ovni en Roswell. Ahí está, el pueblo no era tonto, es como estos tipos de regalos que tienen formas muy peculiares y que tratan de envolverlos y cuando te los dan, pues obviamente es ese objeto, o sea, no hay ni por qué cubrirlo. Y fue lo que le sucedió a los militares porque no sabían ni siquiera con qué cubrirlo. El coronel Marcel y algunas muestras del material eran requeridos en Ohio con el superior Raimi. En cuanto llegó, comenzaron a analizar los objetos. Era un material muy interesante. Marcel fue llevado a otra habitación, y cuando volvió a la habitación se dio cuenta de que los materiales habían sido reemplazados por otros completamente diferentes. De la nada, entró un fotógrafo a la habitación. Raimi le ordenó a Marcel que posara con los restos que estaban en la habitación. También se le ordenó que cerrara el pico y simulara que en Roswell no había pasado nada, pues ahora el caso Roswell había pasado a manos del superior Raimi. No había pasado más de una hora de la noticia y ya se estaba creando una nueva versión para los medios. El famoso fue un globo meteorológico. Incluso un meteorólogo, nombrado como Newton, fue llevado a la base. En cuanto entró al lugar, vio los pedazos de la supuesta nave. Al mirarlos, solo rió y dijo, cito, es un globo. Bajo las órdenes de su superior, el coronel Marcel fue obligado a dar una conferencia, pidiendo disculpas por haber dado a aquella noticia. Pronto la situación sería cubierta por la prensa con el siguiente titular. Cito, Raimi vacía al platillo volador. Pues sí, estaba dando todo lo contrario a lo que una hora antes ya se había revelado. Era algo bastante extraño. Que se confirmara y que después se desconfirmara, estaba jugando con los sentimientos de las personas y juegan con nuestros sentimientos aún en estos tiempos, perdón, porque seguimos sin tener una respuesta. Mientras los medios cubrían la nota, varios negocios de Roswell comenzaron a recibir llamadas de la base aérea. El encargado de una lechería dice que llamaron preguntando por hielo y el chofer de una funeraria llamado Glenn Dennis declara que preguntaron por ataúdes para niños y por un método en específico para embalsamar cuerpos. Dennis estaba confundido. Decidió brindarles apoyo
de la funeraria para estos procedimientos, pero la Fuerza Aérea le niega los servicios y solo le dice que es una referencia para el futuro. Una llamada bastante peculiar a mi parecer. La historia de Dennis apenas comienza. Aparte de trabajar en la funeraria, era conductor de una ambulancia, profesión que lo llevaría a involucrarse más en este asunto, cuando en una ocasión llevó a un soldado herido a la base. Al entrar se dio cuenta de que algo extraño sucedía. En un par de ambulancias había algunos objetos de color morado con alguna especie de jeroglífico. Esta descripción podría coincidir con las proporcionadas por el mismo coronel Marcel. Volviendo a Dennis en la base, después de haber entregado al soldado, se queda merodeando por el lugar tratando de encontrar a una amiga enfermera que trabajaba ahí mismo en esa base militar. Iba caminando por algún tipo de salas cuando vio a una señora que salía de un cuarto. De inmediato le dijo que tendría problemas por estar ahí y lo corrió. No tuvo que pensarlo dos veces, pues claro, ¿quién retaría a la autoridad en la base aérea, sabes? Pero al salir, a lo lejos un soldado estaba mirando toda esta escena y se dirigió para escoltarlo y salir de la base. Antes de que llegara a su vehículo, un hombre pelirrojo se acercó a él y solo le dijo, cito, «Tú no viste nada, aquí no hubo ningún choque. Si cuentas algo, te puedes meter en muchos problemas». Al día siguiente, el sheriff Wilcox se comunicó al hogar de Dennis. Todo esto para advertirle que personas de la base pedían su nombre y dirección, además de pedir el nombre de sus familiares, amigos y conocidos. Claro, Dennis podría entrar en una ansiedad porque ya lo estaban buscando y estaban pidiendo sus datos, pero a él no parecía darle mucha importancia. Seguía tratando de contactar a su amiga. Cuando lo logró, quedaron en encontrarse en la base militar. Ahí comenzó a contarle todo lo que había visto. Le ayudó a un par de médicos a realizar autopsias a 3 cuerpos deshechos. No parecían ser humanos. Por el clima y por la descomposición, su olor era muy fétido. Le describió la composición de los cuerpos e incluso le realizó algunos dibujos para describir mejor lo que había visto. En ese momento, su descanso se había acabado. De inmediato regresó a sus labores y esa sería la última vez que la vería. En muchas ocasiones intentó ponerse en contacto con ella. Personas de la base militar le habían dicho que había sido transferida a otro lugar, pero después de un tiempo recibiría una carta de su amiga. La habían transferido al extranjero. Respondió a la carta, pero por casualidad fue devuelta con el sello de fallecido. Después de un tiempo supo que su amiga había muerto en un accidente de avión. Comúnmente, estos casos en los que estas personas tienen alguna información o algo, pues siempre terminan en un accidente de avión o de helicóptero, muy común. Pero la Fuerza Aérea tenía un solo propósito en la mente: encubrir todo. De la manera más sencilla, siguieron amenazando a todos los habitantes que por equivocación o coincidencia se toparon con el caso. El problema de esto era la cantidad de testigos, y uno de ellos fue Dennis Chávez, que era senador de Nuevo México. Él asistió a la base para observar el material. No lo creía, era algo inaudito. De inmediato le marcó a sus compas de la infancia y no tendrían la idea de lo que había visto. Cuando se juntaron, comenzaron a platicar de lo que había escuchado dentro de la base, ya que había tenido la oportunidad de escuchar a uno de los hombrecitos grises que cayeron en el accidente. Hacían alguna especie de ruidos extraños que él no podría comprender. Pero después de haberles contado todo, de soltarles la sopa a sus amigos, los amenazaría de muerte si contaban algo. Como lo notaron, no tenía la sensibilidad necesaria para tratar con el tema. También se dedicaría a amenazar a cada una de las personas involucradas, incluyendo a la misma estación del radio que tenía material sensible que podría comprometer a algunos altos mandos del gobierno. Es así que Dennis Chávez tuvo una gran participación en el caso, pues solamente amenazando a personas de muerte por descubrir algo que no estaba en sus manos. El ufólogo Leonard Stringfield se dedicaría a revisar testimonios y a comprender más de las especificaciones fisiológicas de los afectados. Tuvo la oportunidad de entrevistar a los médicos que estuvieron involucrados en las autopsias.
comenzaron a platicarle que cuando fueron reportados los cuerpos, fueron trasladados inmediatamente a la base en bolsas cubiertas con plomo, un material antirradiación. Cuando comenzaron a abrirlo, se dieron cuenta de que no contaba con ningún tipo de órgano. Medían aproximadamente 1,20 m y el tamaño de su cabeza era desproporcional al resto de su cuerpo. Sus ojos eran enormes, no tenían una nariz aparente y claro, no había dientes. Tampoco tenía pulgares. El color de la piel variaba en distintas tonalidades de los grises. Y cuando recuperaron los cuerpos, traían puestos unos trajes de color metálico. Y que da la casualidad que estos trajes de color metálico podrían ser muy parecidos a los trajes utilizados por los astronautas cuando viajan al espacio. Es mucha coincidencia, la verdad. Cuando yo estaba leyendo todos estos sucesos que estuvieron pasando, la verdad es que sí te meten muchas dudas. La verdad, te tratan de dar una perspectiva muy convincente acerca de que ahí hubo extraterrestres. Y yo creo que sería una de las razones más lógicas o de lo que pudo haber pasado en este lugar. A partir de aquí entra el gobierno y mete sus manos en la publicación del OVNI. Se declara que solo encontraron mucha cinta y palos en el lugar del accidente. Claramente eran los materiales de un globo meteorológico. Mac dejaría el rancho y se mudaría a Albuquerque. Fue así como todo el pueblo había sido callado a punta de pistola. Y bueno, aquí aparece Friedman en la escena, un físico nuclear y ufólogo que llevó a cabo varias investigaciones sobre ovnis en los años 60. Un conocido le comentó a alguien que tuvo acceso al material encontrado en Roswell. Decide presentarse en el lugar para reabrir el caso por su cuenta. Contacta al coronel Marcel en 1978. Esto levantaría la polémica del caso nuevamente, interesando a varios ufólogos a tomar nuevos testimonios del caso. Lamentablemente, Mac había fallecido en 1963 y el coronel Raimi igual para ese año de 1963. El coronel Blanchard había muerto en 1964, así que los principales testigos ya estaban muertos. Pero aún así, la presión del ejército no disminuía. Tenían que brindar una explicación clara y precisa. La única alternativa del gobierno era decir que todo había sido una mentira, y lo que sucedió aquellos días de julio del 47 había sido el proyecto MOGO, una serie de globos de monitoreo con micrófonos que detectaban explosiones nucleares de alto alcance. Para 1994, el senador Steve Schiff reabrió una investigación para corroborar la información del caso e indagar más en las anomalías del mismo. El único veredicto que dieron fue que todos los testigos no sabían lo que estaban describiendo, porque aún no conocían el objeto que estaban viendo. Por lo tanto, quedaban descartadas las opiniones de los testigos. Y aún así, Schiff tenía un interés muy especial en el caso, lo que lo llevó a adentrarse en los archivos nacionales. Después de muchas trabas, pudo mirar todos los archivos de los distintos proyectos del gobierno, como el famoso proyecto Blue Book, del cual próximamente hablaremos. Ahora ya les estamos prometiendo otro capítulo. Vamos a hablar del proyecto Blue Book, que también es muy interesante, porque este se encargaba de investigar los fenómenos ovni, pero ahí no hablaba nada acerca de Roswell. Lo curioso viene después, en una entrevista, o sea, años después. Declara que él siempre se mantuvo muy escéptico con el tema de los aliens, pero después de investigar un poco, supo que en Roswell había algo más, y que aquello que se declaró había sido un globo, no lo era. Ya está dando una precisa declaración de que no era un globo meteorológico. O sea, el gobierno nos quería ver la cara de estúpidos y nos la sigue queriendo ver diciendo que es un globo meteorológico. Lo más impresionante de todo esto es que el gobierno tuviera que encubrir una mentira con otra mentira. Y todos sabemos que cuando una persona tapa una mentira con otra mentira, pues lo va a seguir haciendo y lo va a seguir haciendo, y por lo tanto no vamos a tener una respuesta clara de qué fue lo que pasó. Para 1997, la Fuerza Aérea reabriría el caso otra vez
para tratar de detener los rumores de los cuerpos encontrados. Su explicación, más rápida, fue que solo eran maniquís de prueba que habían caído en el momento preciso de la colisión del globo. Como siempre, una muy extraña coincidencia. Se intentó encontrar nuevos documentos o nuevas pistas del accidente, pero los documentos ya no existían. Todo el material de aquel año había sido destruido. ¿Por qué había sido destruido? ¿Qué había en esos documentos que no querían que viéramos? Que fueron... te provoca mucho enojo porque es algo histórico, algo que no se va a repetir, o al menos no sabemos si ya se ha repetido en otra ocasión, pero nos quitaron el poder ver esos documentos. Aunque se haya intentado dar diversas posturas del caso a lo largo del tiempo, es curioso nombrar que en el año de 1956 un avión de la Fuerza Aérea explotó y con ello los tripulantes adentro. Fue tal la magnitud que los pocos restos humanos que fueron encontrados tenían una altura de 4 pies. Había perdido los miembros inferiores, su complexión ósea era irregular debido a las fracturas y sobre todo estaban irreconocibles por las quemaduras. Encontrando un poco de lógica a esto, esta podría ser la razón suficiente para expedir un olor fétido. Estaban asados o rostizados, como los prefieran ustedes. Esta sería tomada como una de las razones más congruentes del caso, pero esto no es todo. Lo que les conté son hechos dentro de la historia de Roswell, testigos y lugares. Pero en los años 90 salió una nueva teoría que cambiaría la manera de ver el caso. Esta teoría plantea que todo lo que hizo el ejército fue solo un circo para despistar al mundo de lo que había sucedido a kilómetros del rancho de Mac. Había ocurrido otro incidente en San Agustín, en donde se pudo recuperar una nave completa y con tripulantes. Un libro sostiene esta historia, ya que para el 1 de julio de 1947, los radares militares habían detectado un objeto. Este aparecía y desaparecía. En un par de días, para el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, los radares se volverían locos. El mismo objeto había aparecido, pero presentaba muchas alteraciones. Posiblemente había explotado. Vigilantes se mantuvieron alerta, pero solo hubo alguien que pudo ver el choque. Un topógrafo llamado Jim Barclay, en compañía de su amante, que estaban teniendo una sesión de privada de besos en la parte trasera de su camioneta, cuando de pronto pudieron ver cómo el objeto caía. De inmediato fueron al lugar del choque. Según sus testimonios, eran objetos parecidos al otro choque descrito. El topógrafo estaba impresionado y quería tomar unos pedazos de aquel objeto para estudiarlos y determinar qué era. En un abrir y cerrar de ojos, los militares habían llegado al lugar y lo habían asegurado en su totalidad, así que Jim y su amante tuvieron que largarse de ahí. Las pruebas que sostienen la historia son proporcionadas por agentes de la Fuerza Aérea, aunque en los libros que tocan el tema son puestos en anonimato o con un nombre seudónimo o simplemente firmaban como la agencia de inteligencia. Pero todo señala que Frank Kaufman puede estar involucrado. Esta persona en 1947 era empleado del aeródromo de Roswell. Aunque siempre se le nombra como una de las personas que estuvo en todo momento en el desastre. ¿Cómo era esto posible? Pues según sus declaraciones, formaría parte de lo que se autodenomina como los 9, un grupo de seguridad e inteligencia que puede pasar por encima del presidente, un grupo único, un grupo poderoso, un grupo de la alta élite. Su participación en Roswell se concentra por un llamado a la base aérea para medir los objetos que estaban entrando en sus radares. También estuvo presente en el momento de recuperar los restos. Kaufman ayudó a transportar el material y los cuerpos de los marcianitos. Sus ojos vieron cómo el coronel escribía el primer comunicado mencionando a las naves del espacio. Además, se le pedía alguna prueba que sustentara todos estos relatos. Pues claro, o sea, tú me puedes venir a contar fácilmente todo esto, pero ¿cómo lo compruebas, güey? O sea, dame pruebas. Según él,
presentaba una foto en donde salía con el grupo de los nueve. Además, tenía en posesión un archivo con alto secreto con toda la información de lo que había ocurrido en Roswell. Para el 2001, Kaufman ya había muerto y lo único que quedaba era aquel documento, y fue así que los investigadores comenzaron a indagar en él. Se dieron cuenta que todo lo que había contado era falso. Solo se trataba de un documento falsificado y no había pruebas. También hay muchas inconsistencias acerca de esto, que pudo haber sido los aliens o estas naves o esos platillos voladores que estuvieron en Roswell. Hay muchas teorías todavía más acerca de qué pudo haber pasado, y en una de ellas pues básicamente mencionan que estos seres se presentaron en esta zona porque en los laboratorios de la Fuerza Aérea se había creado la primera bomba atómica, y realmente este era un paso para la humanidad, porque a partir de esto pues la energía nuclear tomó mucha fuerza y muchos avances tecnológicos. Se menciona que dentro de estos avances tecnológicos pues está el transistor, que es la base de la tecnología, y fue desarrollado a partir de la tecnología encontrada en Roswell. Esos ya son teorías aparte, no sabemos qué más pudo haber pasado que no hayamos sabido, que no haya quedado plasmado en los libros. Siempre va a ser una historia con muchos agujeros de historia o de guión, no sé cómo decirlo, pero de esta manera habrían completado uno de los mayores encubrimientos en la historia. Mientras todos estaban teniendo la atención en la granja de Mac, los militares pudieron manejar el otro incidente con sigilo. A pesar de lo impresionante que pueda sonar esta historia, que aún no tiene, como se los dije, un cierre final, pero aún así nos quedan ese mal sabor de boca, porque no hay muchos testimonios con suficientes pruebas que avalen todo esto que nos están diciendo. Pero de lo único que podemos estar seguros es que aquello que se estrelló en Roswell era lo suficientemente importante para encubrirlo. Ellos no iban a encubrir cualquier cosa, o sea, realmente algo pasó ahí. No podemos determinar qué fue, pero era muy importante. Es todo lo que voy a decir en esta noche. Ese fue el caso Roswell. Espero que les haya gustado muchísimo, porque a mí me encantó grabar este episodio. Ya tenía muchas ganas de contarles esta historia desde que iniciamos el programa, pero afortunadamente pues hasta ahora pues se las vengo a platicar. Ya saben, vamos a traer nuevas historias, nuevos temas. Nos estuvieron recomendando bastantes temas, así que próximamente van a estar ahí saliendo y van a ir con toda la dedicatoria a estas personas que nos estuvieron comentando, que nos están ayudando a crear este proyecto. Les damos gracias, porque sin ustedes este proyecto no seguiría adelante, pero todavía queda mucha historia, hay muchas historias por contar. Ya saben que pueden encontrar los complementos de esta historia el día lunes en nuestra página de Instagram y Facebook, y en Twitter también, por si nos quieren buscar ahí. Estamos como Caballeros del Albedrío, al igual que en todas las plataformas de podcast disponibles, y claro, en su preferida. También nos ayudarían muchísimo si nos dan un suscribir, un compartir, pasarlo con sus amigos. Nos apoyan muchísimo, no saben cuánto significa para nosotros que le den a suscribirse, porque pues nos ayuda a crecer más, ¿no? También nos gustaría que nos estén comentando qué les parece esta nueva temporada, qué les parecen estos nuevos cambios que se están implementando, las artes, todo lo que se hizo para esta nueva temporada. Nos gustaría saber qué les está pareciendo, qué les parece, qué les gustaría que fuera, qué hay que cambiar, qué podríamos hacer de diferente para que este sea un programa para todos. Esto ha sido todo por esta semana. Ya saben que este podcast aún no termina, todavía queda mucho, y quédense hasta el final para escuchar la recomendación misteriosa, el multiverso podcastero y todas esas secciones que nos encantan, ¿no? Pero pues ahí van a estar más adelante del capítulo, para que todavía no se vayan, quédense otro ratito más, porque todavía esto no termina. No me queda más por decir, nada más que despedirme. Yo fui Abel, les conté esta historia con mucho gusto, y nos escuchamos en otro Viernes de Misterio. ¶¶
quedó otro capítulo de Caballeros del Albedrío. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Como ya saben, vamos a estar trayendo nuevos capítulos sobre el tema alienígena. Por si tienen alguna recomendación que nos quieran dar, las puertas están abiertas en nuestras redes sociales. Antes, las recuerdo, nos pueden encontrar como Caballeros del Albedrío en todas las redes sociales, igual que en todas las plataformas, para que vayan a comentarnos. Si tienen algún comentario, alguna queja, pues ahí pueden hacerlo con todo el gusto y los vamos a estar leyendo. Ahora vamos a continuar con este programa y vamos a abrir con estas nuevas secciones del multiverso podcastero, que ya teníamos bastante tiempo haciéndolas y vamos a continuar haciéndolas. Y en esta ocasión vamos a recomendarles un podcast que se llama La Puerta del Misterio. Este podcast tiene bastantes temáticas interesantes, por ejemplo, tratan muchos temas de crimen real, además de que de los temas paranormales, temas ufológicos y además de algunas crónicas que están ahí revisando, noticias pasadas que son bueno comentar de nueva cuenta, porque sí hay muchos temas que están tratando este podcast y la neta le está yendo bastante bien y sería bueno que fueran a visitarlos, que les fueran a echar una escuchada porque vale mucho la pena el contenido que están haciendo estas personas. Pero pues bueno, ese es el multiverso podcastero. Esta semana le tocó a este podcast y ya saben que si tienen ustedes un proyecto que esté en puerta o que estén realizando, pues coméntenoslo también para también darle difusión aquí en este espacio. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con la sección de la recomendación misteriosa de esta segunda temporada. Y pues bueno, aquí cabe aclarar que durante este periodo en el que estuvimos inactivos un rato, pues estuvimos viendo ahí un par de nuevas series que estuvieran sacando. Bueno, ni tan nuevas, porque esta serie que les voy a recomendar se llama Cobra Kai. Salió hace 2 años, pero apenas la plataforma de Netflix los está subiendo o está subiendo las temporadas. Por lo tanto, pues se dio el boom otra vez de esta serie y la neta está bastante chida. Es la continuación de Karate Kid. Y tiene una historia bastante buena, bien adaptada a la actualidad. Y vale la pena echarle una revisada a este nuevo proyecto que muchos fans se hicieron apenas y ya están esperando con ansias la tercera temporada, que no sabemos cuándo va a llegar, lamentablemente, por este asunto de la pandemia. Esa es la recomendación de esta semana, espero que la puedan ver, que tengan la oportunidad de verla. Y ya saben que si tienen también sus recomendaciones, también nos las manden para que podamos verlas y compartirlas con todas las personas que nos estén escuchando. Pero pues bueno, antes de irnos, cabe recalcar que también vamos a estar abriendo una nueva sección para saludos, para felicitaciones, para todo lo que ustedes quieran. Y pues ya saben, nos pueden mandar lo que quiera que salgan en este programa. Además de que vamos a estar abriendo un espacio publicitario, entre comillas, por si tienen algún proyecto, algún negocio que quieran anunciar, pues aquí se van a ser bienvenidos esos proyectos. Por lo tanto, pues en esta ocasión les voy a recomendar que vayan a checar el Instagram de un amigo que está haciendo un proyecto de macetas. Por si les gusta, pueden encontrarlo como mc.etas, o sea, macetas. Está bastante interesante, están muy buenos los productos que está vendiendo este amigo. Y la neta, si son fans de las plantas y les gusta que se vean bastante bien, pues vayan a ver los productos que tiene esta nueva tienda y pues compren, apoyen siempre a lo local, que es lo mejor que puede haber. Pero pues bueno, esto ha sido todo por esta semana. Espero que les haya gustado mucho todo lo que traemos para ustedes. Traemos muchas ideas nuevas, por ejemplo, la sección del fin del mundo. Estamos ahí planeando algo bastante interesante con eso. Por si les gusta, podría ser otro podcast aparte. Y por ahí se vienen nuevos proyectos que posiblemente van a estar en este podcast de Caballeros del Albedrío. Por lo mientras, ahí va a quedar el capítulo de esta semana. Recuerden que tenemos mucha actividad en nuestras redes sociales. Para toda la semana, a partir del día lunes, subiendo los complementos del capítulo, las imágenes con referencia. También estamos ahí subiendo que la recomendación misteriosa, los Instagrams también de los podcasts para que vayan a seguirlos. Y también pues ahí vamos a estar poniendo el Instagram de la tienda para que vayan a ir a checarla. Pero bueno, esto ha sido todo y nos escuchamos en otro viernes de misterio aquí en Caballeros del Albedrío. Hasta la próxima.